¿Cómo están, amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les hablaré sobre el manga y anime Soul Eater. Comenzamos. Soul Eater es un manga shonen publicado por la Square Enix, lanzado en junio de 2003, escrito y dibujado por Atsushi Okubo, quien finalizó la obra hasta agosto de 2013 con un total de 25 tomos. Mientras que el anime se emitió de abril de 2008 a marzo de 2009, con 51 capítulos, pero lógicamente no alcanzó a cubrir toda la historia del manga, presentando un final sumamente diferente, pero no por eso deja de ser excelente. Aunque ya hablaremos más tarde de eso. La historia se sitúa en un mundo donde la magia, las brujas, los demonios y los shinigami existen. Un mundo protegido por Shinigami-sama y el Shibusen, una escuela para técnicos y armas. Siendo las armas seres humanos con la capacidad de transformarse en diferentes tipos de armas como guadañas, katanas y hasta rifles y pistolas, los cuales evitan que un Kishin surja como en la antigüedad, recogiendo las almas de las personas malvadas y de las brujas, siendo el Kishin un dios demonio, antítesis del Shinigami, un alma malvada que comió el alma de inocentes y que puede llevar al mundo a la locura. Nuestros protagonistas son 7, los técnicos Maka Albarn, Blackstar y Ted the Kid, siendo este último el hijo de Shinigami-sama, y sus armas, Soul Eater, Tsubaki, Liz y Patty, y su objetivo como estudiantes del Shibusen es crear una Dead Sight, el arma de Shinigami-sama, para lo que necesitan recolectar 99 almas malvadas y el alma de una bruja en ese orden, aunque no será tan fácil, ya que hay personas interesadas en crear un nuevo Kishin o despertar al antiguo. Soul Eater es una historia sumamente genial, la calidad del argumento es excelente. Aunque eso sí, tiene algunas tendencias y estilos medio raros, más no desagradables, lo que puede sacar de onda a algunas personas. Sin embargo, avanza de una buena forma, tanto en el manga como en el anime. Aunque como dije anteriormente, el anime solo abarca una parte del manga, dándole un final totalmente diferente al que ocurre en el manga, donde la historia sigue y hasta hay un time skip. Los protagonistas son excelentes, son únicos entre ellos. Aunque tenemos algunos estereotipos como Blackstar, quien es el típico protagonista hiperactivo y que quiere ser más fuerte que nadie. O en este caso, superar a Dios. Maka Albarn es básicamente una cerebrito, pero no por eso es irritante ni nada, sino que es la más balanceada y normal de todos los protagonistas. Soul Eater es básicamente un chico que intenta ser y es cool. Tsubaki es una chica agradable y dulce. Dead the Kid es el más gracioso e irritante a la vez, ya que está obsesionado con la simetría. Y aunque a veces puede ser un buen gag, muchas otras resulta bastante irritante. Y finalmente, Liz y Patty son gemelas que contrastan muchísimo, siendo Liz una mujer seria y asustadiza y Patty básicamente tiene la mentalidad de una niña de 5 años. La historia combina múltiples elementos de varias culturas del mundo, cosas como el holandés errante, Excalibur, las momias egipcias, Jack el Destripador y hasta la mención del nombre Chupacabras, lo que es sumamente entretenido. El manga y anime tienen un gran humor, a veces rayando en la comedia, aunque realmente no lo es. Esto no afecta negativamente al argumento, aunque a veces distrae un poco. Aún así, todas las peleas son épicas y muy bien logradas, creando rivalidades épicas como la de Blackstar y Mifune. Además de esto, la animación es excelente y muy fluida, por lo que en eso estará satisfecho. El soundtrack también es excelente, queda muy bien en cada escena que suena y el segundo opening es hermoso en todos los aspectos. Realmente es un anime que vale la pena ver, pero si te quedaste picado y quieres saber lo que pasa después, entonces debes leer el manga. Aunque este último tiene un arte medio raro y hasta feo al inicio, de verdad te recomiendo checar esta historia. Y este fue el video de hoy, si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo los links en la descripción del video. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima.